¿Qué tal? Esto es Imagen Pública Televisión. Nosotros en esta hora completita de contenido vamos a hablar de cosas que usted debería saber. Vamos a tener un programa con mucho contenido y en nuestro personal branding vamos a tener a mi pastor, mi amigo, el pastor Fernando Arturo Beliar de la Catedral de la Fe. Señores, es de chuparse los dedos lo que va a pasar ahí. Y Nicole, ¿a qué tendremos? Señor Mariano, en nuestra agenda de esta semana les tengo tres noticias, noticias y eventos muy interesantes. Vamos a hablar de lo que pasó en nuestro Game Club de todos los martes. Algo que tiene que ver con el Banco Adem y también con la cooperativa Manos. ¿Cómo? Giancarlo, ¿cuál es su invitado? En Artistas Públicos tendremos una edición especial llamada Artistas Públicos Urbanos. Tendremos a Leonardo Michael Flores Osuna. A lo mejor por este nombre no lo conozca, pero sí por su nombre artístico, Monkey Black. Oh, ¿Yala? Bueno, hoy estamos aquí con Artista entre Artista. Y hoy vamos a... Tengo el privilegio de estar con un grupo que es rico, pero su nombre es Rica. Así que vamos a conocerlo un poco hoy. Un grupo son dos, porque ellos son el dúo Rica. Así que siga con Imagen Pública Televisión, volvemos en breve y recuerde esa cosita que tiene en la mano, sí, eso negro, sí, control remoto, no lo van a necesitar porque esta hora pertenece completita a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. En Cooperativa Mamoncito, desde hace más de 35 años, creemos y ponemos en marcha nuestros sueños, siempre juntos. Juntos, caminemos juntos, juntos, construiremos el futuro juntos, lo haremos mucho mejor. 35 años después, miramos firmes hacia un mejor porvenir. Modelo de un pueblo unido, donde cada mañana cosechamos. Mamoncito, deposita tu confianza. Hay que jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Soy Mariano Abreu y esto es Mi Opinión Pública. En esta semana hemos visto en nuestra amada República Dominicana acontecer de diferentes aspectos. Nuestra sociedad evidentemente está creciendo. El crecimiento trae consigo que también venga delincuencia. El crecimiento trae consigo que también vengan de otros países personas con buena voluntad, pero también, por supuesto, vienen personas con mala voluntad. Cuando hablamos de delincuencia, no hablamos solamente de maltrato. En muchas ocasiones, las estadísticas nos dicen que es alarmante el maltrato que existe en República Dominicana hacia las mujeres. Sin embargo, en muchos casos, estos maltratos se pueden ver
como tema delincuencial. Hay una gran diferencia entre el maltrato en el seno familiar, entre el maltrato en las parejas y lo que es la delincuencia per se. Hombres matan a sus esposas, hombres matan a sus hijos incluso. Nuestra sociedad ha perdido valores y principios éticos apegados a las buenas normas y a las buenas costumbres. En muchas ocasiones le echamos la culpa a los organismos que, como la Policía Nacional Dominicana, es el encargado de perseguir, localizar y someter a la justicia a estos malhechores, a estos malos ciudadanos. Pero ¿realmente es la policía la culpable de que esto suceda? ¿Realmente estos males han sido provocados desde el seno de nuestra Policía Nacional? ¿Realmente ha sido la educación que están recibiendo los ciudadanos dominicanos y los ciudadanos del mundo que viven en nuestra amada República Dominicana apuntalando hacia un norte de valores y principios que permitan respetar primero la vida y segundo esa condición de mujer que tienen nuestras parejas? En muchas ocasiones pensamos que debemos replantear nuestras enseñanzas en nuestras casas de estudio, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Pero, querido amigo televidente, ¿cómo estamos educando en nuestras casas? ¿A quién le estamos dejando la supervisión y la educación de nuestros pequeños que mañana serán nuestros grandes? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a estos que hoy van creciendo y formándose como amalgama emocional de todo lo que recibe a su alrededor? ¿Quién realmente está educando a nuestros hijos? Mañana no nos quejemos, no busquemos un culpable, porque en muchas ocasiones el culpable está frente a usted cuando se coloca en un espejo. Soy Mariano Abreu y esta es mi opinión pública. Amigos de Imagen Pública Televisión, hoy Eventos y Noticias está como la Copa Mundial de Fútbol 2014 que inició la semana pasada. Y es que estamos recorriendo todo el país. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque la agenda de esta semana en Eventos y Noticias no solo se quedó en Santo Domingo, sino que también se trasladó a la Ciudad Corazón. Veamos cuáles fueron esos goles de Imagen Pública. Y el primer apunte de Imagen Pública estuvo en la reunión que hacemos todos los martes en el restaurante Kane, el Kane Club. Los ejecutivos se dieron banquete con el tema Productividad sin Estrés a cargo de Ana Angélica Moreno, ejecutiva del Grupo Bon y Restaurante Kane, y Carmen Julia Gómez de la Fundación El Arte de Vivir. Ellas nos estuvieron hablando allí por qué uno debe de fijarse en los detalles, debe hacerse un FODA personal, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para así comenzar a ver la vida diferente y perseguir el principal y único propósito que debe tener nuestra vida, ser felices. Y es que yo me llevé del consejo de estas dos expertas, quienes con ejercicios de respiración nos enseñamos que debemos estar hechos a prueba de botones. Ustedes se preguntarán, ¿qué es a prueba de botones? Sencillo, cuando usted va a una máquina de refrescos, usted le da un botón y la máquina le da lo que usted le pide. Cuando esos mensajes son negativos y te están pulsando ese botón para sacarte de tu centro, tú debes decir no y estar a prueba de botones. Esta fundación, El Arte de Vivir, que tiene más de 15 años en el país y comenzó en 1982, está en 150 países, ayudando a hacer más felices a toda la población mundial. En otro orden, como la oportunidad no es más que preparación y suerte, los ejecutivos del Banco Ademi estuvieron culminando su seminario de protocolo en almuerzos y comidas de negocios.
allí en el restaurante Kane, el señor Mariano Abreu, presidente de Imagen Pública Consulting, estuvo mostrándole a estos ejecutivos cómo deben comportarse en estas reuniones, clave del éxito para cerrar esos negocios. Estuvo hablándoles de cubertería, de cristalería en los vasos, en las copas, las comidas que deben ordenar, las que no, lo que se debe comer, lo que no, y sobre todo, cuáles comentarios debe usted hacer y cuáles no para que su negocio sea altamente efectivo. Y finalmente, como les dije, no nos quedamos aquí. Y es que el señor Mariano Abreu, en compañía de José Manuel Benavent, se trasladó hasta la ciudad corazón, al Hotel Gran Almirante, a concluir el ciclo del Team Coaching de la cooperativa Mamoncito. Los distintos gerentes de esta cooperativa se nutrieron con los temas que hablaron estos facilitadores. Y sobre todo, crecieron personal y profesionalmente. Desde ya ha adquirido más valor su marca personal y sobre todo han comprendido el propósito de lo que hacen, por qué, para qué lo hacen y cuáles son esas claves del éxito para continuar siendo aún más exitosos. Hasta aquí eventos y noticias de esta semana. Nicole Ricard estuvo acompañándolos. Sigan con Imagen Pública Televisión. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Muy buenas, mi nombre es Giancarlo Santos y hoy tenemos una edición especial del segmento llamada Artistas Públicos Urbanos, en la cual hoy les presentaré a Leonardo Michael Flores Osuna. Leonardo Michael Flores Osuna, mejor conocido por su nombre artístico Monkey Black, nació en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, en un sector llamado Los Mina, el 26 de julio de 1986. Fue un cantante de música urbana, oriundo de la República Dominicana. Su primer disco lo realizó a los 10 años de edad, con el cantante Sujeto. Pero por situaciones de la vida tuvo que viajar a Puerto Rico y allí se dedicó a otros oficios. Luego regresó y unió sus voces y talento con el Lápiz Consciente, siendo este quien más lo motivó e impulsó haciendo un tema de nombre Tienen Miedo, siendo este que lo da a conocer. Lo que hizo especial a este artista de música urbana fue su buen sentido del humor, sus grandes controversias y su inigualable originalidad, que lo dio a conocer y a destacarse entre todos los exponentes urbanos. Monkey Black, desde temprana edad, escuchaba rap americano por el ritmo. En aquel tiempo ya le gustaba rimar y sabía que podía hacerlo con gran facilidad. Desde pequeño le gustaba escribir cosas que pensaba. Cuando regresó a la República Dominicana, se convirtió en un artista urbano. En el 2006, con el apoyo de Lápiz Consciente, fue colocado en la palestra pública trabajando en la colaboración Tienen Miedo,
junto a este y BK, destacando su carrera musical por lo alto, pasando de ser un corriente rapero a un artista internacional, con el tema El Sol y la Playa. Monkey Black también colaboró en varias actividades de corte caritativo, una de estas realizada en el sector de Los Mina, donde reunió a varios artistas del género urbano con el fin de hacer un concierto. En este, el público tenía el compromiso de llevar un juguete. Cada juguete sería recolectado y regalado posteriormente el Día de Reyes a todos los niños necesitados del sector. Mantuvo su carrera musical por lo alto, con diferentes colaboraciones musicales con artistas mundiales y temas de rap y dembow, como Locotrón, el dembow del mono, el trampolín y de lo mío. Antes de su muerte se encontraba trabajando la producción Ultra Mega Universal. ¿Cómo no recordar a esta leyenda de la música urbana dominicana? Honor a quien honor se merece. Mi nombre es Giancarlo Santos. Esto ha sido el segmento especial Artistas Públicos Urbanos. Siga disfrutando de Imagen Pública Televisión. Televisión, continuamos acá desde el restaurante Chaplin el día de hoy con nuestro segmento Novedades. Y en el día de hoy tenemos un dúo muy novedoso que nos acompaña. ¿De quién hablamos, Chara? Hoy vamos a bailar y a cantar rico con el grupo Rica, y no ese, aquel que conocemos. ¿De quién hablamos hoy, Nicole? Compuesto por Ricardo Freitas y Karen Mariel. Es un dúo espectacular. Yala, pero ¿qué te parece si también brindamos con un vino muy rico que nos enviaron hoy la gente de Nelares y nos mandaron hoy el Conde de Altaba Reservas? Reserva, Rica. Estaba reservadito para el grupo Rica. Gracias. Es así, Karen y Ricardo, ¿cómo inician ustedes en lo que es el mundo de cantar? Bien, gracias por la invitación al programa. Nosotros nos conocimos en una travesía por el mar Báltico de Europa, en una compañía de cruceros cantando, y nos pareció interesante fusionar lo que teníamos cada uno. Él es brasileño, yo dominicana, entonces siempre en el espacio. Una combinación muy original. Sí, claro que sí. Y de hecho, de esa manera surge el dúo Rica, que es un híbrido de géneros que tenemos de todo un poco dentro de nuestra música, como bossa nova, cha-cha-cha, jazz, merengue, pero es bachata, un completo. Entonces, salsa. Hemos fusionado eso y de eso se trata el dúo Rica. O sea, déjame ver si entiendo. Un brasileño cantando perico ripiao, merengue, y entonces una dominicana cantando bossa. Eso es más o menos el asunto. Ay, qué interesante. Bueno, pero aún así, yo he tenido el placer y el honor de verlos cantar a ellos juntos y ver este repertorio que hacen. Y no solamente cantan en varios idiomas. Cuéntame un poco más de esto. ¿Cómo surge, a pesar de que se conocieron y lo hacen, no se definieron por una sola línea de lo que es la música? ¿Cómo surge? Así es. Nosotros interpretamos canciones en diferentes géneros musicales, como dije anteriormente, también en varios idiomas como el portugués, italiano, francés, inglés y español. Ricardo tuvo la oportunidad de vivir un tiempo en Italia, que tenemos un repertorio muy amplio también en ese tema italiano. Y nosotros hemos fusionado eso y tiene un colorido muy divertido las canciones que hacemos juntos por las nacionalidades. Me imagino. Yo canto bachata también. ¿Tú cantas? No, sí, pero yo necesito ver. Porque yo me aprendí un par de canciones de aquí también que suenan en la radio también. Por ejemplo, ¿qué canciones conoces de la bachata? Canto como Romeo Santos, yo canto loco. Dale un ching ahí, a ver. No te en atreves, vivo. Atrévete, hombre. Loco por
besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndote lo toro. Yo no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Y yo no te voy a perdonar. Que no me digas dónde yo puedo ir a escuchar este grupo claro rico. Claro que sí, mira, nosotros nos estamos presentando en varios lugares de aquí de la ciudad. Uno de ellos es el restaurante Ken en la avenida Abraham Lincoln. Estamos ahí todos los martes, pueden encontrarnos allá a partir de las 6:30 de la tarde. Está ahí el Dúo Rica. También estamos los miércoles en otro restaurante alemán que se llama Viena Caribe en la avenida George Washington, a una esquina de Casa España. Los jueves estaremos próximamente en el restaurante Cienfuego, que está en los jardines del Hotel Embajador. Y los viernes, adivina dónde nos repleta. Presentamos. Yo sé. ¿Dónde? Aquí se baila, se canta, pero aquí, después de esta grabación, vamos a disfrutar del grupo Rica. Vamos para abajo. Ah, pero vamos ahí ahora al que bar. Me está gustando esto. Vamos a seguir con la entrevista, todos entonces no vamos viernes, a dejarlo aquí. Todos los viernes estamos aquí en Chaplin a cargo de la parte musical. Así que contamos con el apoyo de todos ustedes, queridos amigos televidentes. Karen, ¿qué utilizan ustedes? ¿Ustedes utilizan pista o tienen música en vivo? No, no, no. Todo lo de nosotros es totalmente en vivo. O sea, los instrumentos, sí, me refiero. O sea, tenemos que show acústico, pero también Ricardo toca el piano y tenemos los dos instrumentos. ¿Y ustedes tienen repertorio para todo público? O sea, música contemporánea, música del pasado. Sí, claro. Por las experiencias que tuvimos también, que fusionamos aquí, la experiencia que yo tuve, ella tiene, fundimos los repertorios. Hacemos de todo, como ella sabe muchas cosas bohemias de aquí también, yo me aprendí un poco también de esas canciones y las cosas nuevas también. Como yo conozco todo esto, esto merece quiero un brindis. Un brindis, porque este riquísimo Conde de Altaba que nos enviaron las personas, hay que disfrutarlo. Y qué mejor momento de brindar, de que tenemos aquí al grupo Rica, que cantan y bailan rico. Salud. Cantan, bailan rico en muchísimos idiomas, canciones de todos los tiempos, instrumentos, ¿qué más? Bueno, yo creo que vamos a seguir en el bar, porque eso está delicioso. Y quiero agradecerle a las personas de Grabo Estilo, que nos enviaron unas memory stick muy chulas. ¿La viste, Nicole? No. Yo no las he visto ya. Ay, Nicole, pues yo voy a regalarte, me voy a dar el honor de ponerte un audiolibro de los que tenemos nosotros allá, en lo que es esa memory stick, y también las copas de nosotros, el día... Las copas personalizadas. Personalizadas, pero lindísima. Cualquier regalo que usted necesite hacer personalizado. Mira, vaya, tengo que hacer un regalo estilo. En estos días. ¿Tengo que hacer un regalo? Sí. Voy a tomarle el consejo. Mira, puedes hacer un lapicero, puedes hacer copas, puedes hacer lo que a ti se te ocurra, tú que eres tan imaginativa. Tú puedes inventarte eso, que se te que recordaste ahora mismo, y mandarlo a hacer a Grabo Estilo. Así, y ellos me lo hacen de una vez y rapidito, con una calidad tremenda. Así que tú puedes tomar, te sugiero, un vino Conde de Altaba, mandar a hacer una cajita en la cual te manden a hacer el grabado allá en Grabo Estilo y brindar y regalarlo a sí mismo perfectamente, quien sea. Es un buen vino, un buen regalo. Es rico ese regalo también. Delicioso. Y como regalo es esta hermosísima voz. Vamos a terminar este segmento de este pedacitico aquí con un poquito de sus canciones. Así que ustedes no se muevan de ahí. Continuemos con Imagen Pública Televisión, que aún falta mucho contenido que disfrutar. Y me voy a despedir con esta cancioncita así lindita que me va a cantar aquí Karen. Claro que sí, vamos a hacer algo así en portugués, ya que estamos continuando la celebración de la victoria de ayer de la Copa, que fue a cargo de Brasil. Entonces vamos a hacer un pedacito de Garota de Ipanema. Vamos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem e que passa com doce balanço, caminho do mar. Moça de corpo dourado, de sol de Ipanema. É su balançado, é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. E com isto continuamos nosso programa em Imagem Pública Televisão. Bueno, mañana ha llegado el
En Cooperativa Mamoncito, desde hace más de 35 años, creemos y ponemos en marcha nuestros sueños, siempre juntos. Juntos, caminemos juntos, juntos, construiremos el futuro juntos, lo haremos mucho mejor. 35 años después, miramos firmes hacia un mejor porvenir. Modelo de un pueblo unido, donde cada mañana cosechamos la esperanza. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Hay que jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Semana en este segmento Personal Branding invitamos a personas que por su hacer hayan presentado un legado o estén construyéndolo. En este caso, yo creo que las personas que tenemos aquí, yo creo no, estoy seguro, tienen las dos vertientes. Es una persona que construyó su marca personal y la construyó, pudiéramos decir, en dos segmentos. En el segmento militar, pues fue un militar, es todavía no me le han permitido salir. Y además, en un segmento que usted va a escuchar, porque vamos a hablar mucho de él, vamos a hablar de la espiritualidad y vamos a hablar con el pastor Fernando Arturo Beliar, nuestro personal branding de esta semana. Señor, un honor. Bienvenido. Una gran bendición estar en este lugar. Ya estaba con deseo de estar aquí y gracias al Señor, pues estamos en este tiempo para compartir contigo y con los que te honran cada vez que tienes el programa cada semana. Mi bella dama, Yala Mies, es su amiga. Pastor. Es mi hija. Hace tiempo queríamos traerlo por acá. Amén. Hace tiempo habíamos conversado, Mariano y yo, para ver si podíamos tener el privilegio y el honor de disfrutar de su presencia. Aquí estamos para servirle. Fernando Arturo Beliar, Personal Branding, es un segmento donde trabajamos en dos vertientes a nuestros invitados. Primero, el ser humano. ¿Quién es? ¿Dónde nace? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué tipo de educación recibió? ¿Quién lo apoyó? ¿Qué cosas en la vida lo hicieron madurar? Entonces, vamos a empezar por la parte primaria. ¿Dónde nace esa persona que en su partida de nacimiento se le llama Fernando Arturo Beliar? Bueno, mi papá fue primero cónsul en Puerto Príncipe y luego ingresó a la fila de las Fuerzas Armadas, ostentó el rango de general del ejército y todos estaban viviendo en la ciudad fronteriza de Dajabón. Cuando mi padre sale de allá, de haber terminado su misión diplomática, entonces vienen a la ciudad de Santo Domingo y yo nazco. Yo vengo en el vientre de mi mamá y viene este hombre a nacer en la ciudad de Santo Domingo y desde que yo nací, mis hermanos me decían que yo era el capitaleño de la familia. Sí.
Porque ellos nacieron... Todos. En Dajabón. Ellos son de Dajabón y usted es de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, específicamente, mientras mi padre cumplía la misión de como cónsul en Puerto Príncipe, mi papá ejercía esta función y vivían en Puerto Príncipe. Ellos nacen en Puerto Príncipe, es correcto, nacen en Puerto Príncipe, pero como mi papá dirigía la legación dominicana, entonces su nacionalidad era dominicana. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 7 hermanos, 2 fallecieron, ostentaron también la posición del grado de general de brigada y fallecieron muy a destiempo y quedamos 5 hermanos. ¿Usted qué número es de los 5? Soy el último. ¿El último, el mayor? Sí. No, el más pequeño. El más pequeño. El Benjamín. Es correcto, porque mi papá tuvo mis otros hermanos muy rápido y también ocupó la posición, como les dije, del ejército. Y ellos dos partieron y estamos nosotros 5 en esta tierra compartiendo nuestras dificultades, nuestros amores, nuestros afanes. Que tenemos el privilegio de ver a todos en la iglesia. Los domingos lo veo ahí, que siempre están compartiendo. Eso es una palabra profética cumplida. Yo, cuando Dios me probó por primera vez, el Señor habló en un avión y me dijo que regalara algo a una persona. Y cuando esa persona recibió ese regalo, esa persona por teléfono me dijo que pidiera lo que yo quisiese. Y yo no hablé ni siquiera. Yo en mis adentros yo dije que toda mi familia conociese a Cristo. Amén. Y Dios tan maravillosamente me ha permitido tener a toda mi familia en casa. Son servidores, lo que el mundo no pudo hacer, porque muchas veces nosotros creemos que la familia está unida y el único que une es Cristo. Ahora estamos sirviéndole al Señor juntos, viendo sus maravillas, con dificultades, pero tenemos a Cristo. Es una familia que la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Doctor Berial, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijas, Cristal Amelia de 21 y Laura Amelia de 12 años. Casado con una mujer preciosa de Dios. Tuvimos 10 años de amores y 22 de casado. Se llama Blanca Amelia Cabral Díaz. O sea, tienen 30 y pico de años juntos. Es correcto. Madre mía. Es correcto. Es Pastor, correcto. ¿Qué ciudad, qué lugar vio a Beliar pequeño? ¿Lo vio tirando piedra, haciendo travesuras? Yo recordaba hace unos días, porque mi papá ocupó una posición de mucha relevancia en el gobierno del presidente Balaguer. Mi papá era el director general de las comunidades fronterizas. Era lo que se encargaba de unir la frontera en el comercio. Ya esto no existe. Entonces yo recuerdo que mi papá me regalaba 100 pesos para irme por 3 meses a Dajabón, yo siendo un niño. Entonces mis familiares de allá me daban 1 peso diario. O sea, yo tenía... Vacaciones, 3 meses. Yo iba con 100 pesos. Y entonces allí yo iba y un helado costaba 10 centavos, el cine costaba 10 centavos, y yo no sabía qué hacer con tanto usted dinero. Usted era el rico. No, yo era el hijo del general. Y entonces recordaba hace unos días que cómo ha cambiado todo. Pero hice mi vida después en el ensanche Osama, donde yo estudié, donde yo me formé y donde aún tengo grandes amigos allá. Tú sabes que hubo una transculturación. La gente del ensanche Osama vino hacia la parte noreste de la ciudad. Se instalaron por el Naco, Arroyo Hondo, esos lugares por ahí. Cuando yo me casé, nos casamos un 20 de septiembre y seguido instalamos residencia en un sector que se llama El Millón, que todo el mundo lo conoce. Y estuve ese tiempo de jovencito en el ensanche Osama. Así estuve por ahí tirando piedra,
yo tenía una niñez muy buena porque yo compartía un tiempo con mis compañeros del colegio. Yo me iba siempre, yo brillaba mucho. ¿Qué colegio, pastor? Se llama Colegio San José Obrero, que hoy los hijos de los fundadores son coordinadores de nuestra iglesia en el Ensancho Sama, en ese colegio. Qué bueno. Yo estuve ahí desde kindergarten, desde pequeñito ahí. Fueron unos profesores impresionantes, doña Nelfa y nuestro apreciado director Coradín fueron padres para nosotros. Pero te decía que yo me brillaba mucho porque yo desde jovencito me gustaba mucho el mar, yo surfeaba. Entonces, siempre hacíamos un grupo de... Usted era un jevito. Bueno, no es precisamente... Surfear, eso es un affair de gente de dinero. Que todavía en la actualidad, aquí en República Dominicana, no ha tenido un impulso así tan fuerte. Es correcto, lo que pasa es que regularmente han relacionado el surf con gente que no tienen como nada que hacer. Y nosotros teníamos un buen grupo, nos íbamos del colegio, y yo recuerdo que mi papá me decía que por qué yo estaba... Que porque yo estaba tan quemado, yo decía era que había que había deporte y yo me pasaba la mañana entera en deporte. Pero era deporte, porque el ser es deporte. Usted me está diciendo a mí que usted no se iba para el colegio. Se iba brillando ese cuadro. Íbamos a surfear. ¿Dónde usted surfeaba? Y mira, nosotros comenzábamos en Guivia, pero nosotros. El deporte era el peligro para nosotros era un deporte. En Guivia entendíamos que como que no era fascinante. Yo a veces veo que ahora hay muchos deportes extremos. Por supuesto, no es la Guivia contaminada. No, jamás en la vida. Nos íbamos a la Playa Caribe y allí nosotros nos arriesgábamos bastante en Playa Caribe. O sea, tú se iba de aquí para Juan Dolio. A Juan Dolio, sí. Íbamos como nada. Entonces, Yo gocé mucho en mi adolescencia. ¿En qué se iban? Nos íbamos en guagua porque teníamos las tablas guardadas en la casa de unos amigos. Entonces salíamos al colegio y teníamos regularmente, mis amigos tenían carro. Yo no tenía carro, me recogían y entonces dejábamos el carro en el colegio. Por si pasaba nuestro padre, que supieran que estábamos ahí. Doctor. Pero le doy tanta gloria a Dios de que ya eso hace muchos años, eso salió de mi vida porque eso era hablar mentiras. Y yo veo tanta gente hablando mentiras y se provocan tantas situaciones. Porque, aunque mi papá no quisiera, nosotros teníamos que decir la verdad. Doctor Beliar, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Y tras la pausa, le dejo una pregunta ahora. ¿Cómo entonces, o cuándo, o quién decide que ese Fernando Arturo adolescente estaba brillando mucho o fue un llamado? Volvemos en breve. Siga con Imagen Pública Televisión. Este es Mariano Abreu. Ella es Yala Miese. Y nuestro invitado es el pastor Fernando Arturo Beliar. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com.
cada semana recomiendo aspectos de calidad y, por supuesto, debo recomendarle a mi diseñador favorito, Martín Polanco. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Usted merece andar bien vestido, así como anda Fernando Arturo Beliar, así como ando yo. Usted merece vestir del mejor, pero no solo usted. Martín Polanco también diseña para su esposa, para sus niños. Martín Polanco Atelier, números en pantalla. Y no es justo que usted ande bien vestido, que usted ande bien acicalado y su carro ande sucio. Su jipeta, su vehículo, también necesita andar limpio, también necesita andar acicalado. Por eso les recomiendo que lo lleve a Auto Care, dos ubicaciones para su confort, en Naco o en Bellavista. En cualquiera de los dos lugares, su vehículo lo tratan como un spa, en un spa para vehículo. Así que les recomiendo Auto Care. Y luego que deje su vehículo, su cuerpo también merece ser bien tratado. Marvel Spa, ahí me dan masajes faciales, sauna, ahí me cuidan y también cuidan a Yala. Así que yo les recomiendo que se cuide, que se mime, porque usted es una persona importante. Como importante es Fernando Arturo Beliar, nuestro invitado de este Personal Branding. Pastor, ¿cómo es ese llamado? ¿En qué momento usted decide o qué situación lo hace que usted empiece a ser el soldado de Dios? Es que yo tuve una situación bien, bien interesante. Yo hice contacto con un alambre mojado 220 hace 20 años. Estábamos en una casa y se fue la luz y salí de la piscina a poner un equipo de mano de radio. Y cuando fui a levantarme, un alambre que salía por la parte trasera del gazebo estaba pelado, yo estaba mojado. Hice contacto con ese dedo y solo yo sentí cuando la electricidad tomó mi cuerpo. Y fue una tremenda experiencia porque los médicos testificaron de que yo había estado muerto. Pero tuve una experiencia que todavía no hay experiencia en el mundo que pueda sustituir la que yo viví. En ese momento, cuando ya estaba muerto, escuché la voz del Señor que dijo que yo soy Jehová quien salvo. Y me apropié de esa palabra y le pedí al Señor que me salvara, pero si era el momento, fue muy rápido todo. Si era el momento que yo tenía que partir, que cuidar a mi esposa y a mi hija Cristal, que apenas tenía unos meses, 8 o 9 meses, si mi hija gatea, y va donde yo estoy, seguro ya no hubiese estado viva hoy. Le agradezco tanto a Dios. Ese mismo día en la noche tuve la gran bendición de entrar en reflexión. Porque mucha gente dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no he matado, yo no he robado. Y la gente cree que de eso es que uno tiene que arrepentirse. Nosotros tenemos muchas razones por qué arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que nuestros corazones se han cambiado. La Biblia dice, y a ti te cambiaré tu corazón de piedra por uno de carne. Hay gente que dice, yo no tengo de qué arrepentirme, pero maltrata a la esposa, habla mentiras, es mala paga, es alcohólico. Entonces creen que para arrepentirse hay que matar a alguien o haber robado un banco. Y cuando Dios tuvo la infinita misericordia de tocar mi vida, yo lo primero que le dije era que yo quería servirle, pero no como cualquier servidor. Yo soy un hombre muy aguerrido, soy un hombre de formación militar, soy un hombre de disciplina. Los pastores tenemos que tener disciplina, tenemos que ser organizados. Y le dije al Señor tres cosas. Que yo quería primero servirle, segundo serle fiel y tercero ser íntegro. Porque hay gente íntegra que no son fieles. Hay otros que son fieles pero no son íntegros. Y cuando yo conjugué esa petición ante Dios, hasta el día de hoy soy un hombre que no doy vuelta atrás. No hay circunstancias, no hay posición, no hay ninguna situación que pueda hacer variarme lo que yo he creído y en quién he creído. Soy un hombre que soy frontal, yo no soy de variación, yo no me avergüenzo del evangelio, soy un hombre
que trato de que Dios trate con mi vida. No soy perfecto, pero busco al que es perfecto. Y por eso le he demostrado a todos aquellos que me conocieron que yo no devuelvo, yo no me devuelvo ni siquiera para coger impulso. Pastor, su iglesia es una iglesia que ha crecido. Es tu iglesia también. Nuestra iglesia. Es su iglesia. Nuestra iglesia. Ha crecido al punto de que ya no cabemos. Así es. Y estamos en un proceso de mudanza, ¿no? Es correcto. La gente siempre habla, pastor diferente, toca merengue, canta merengue, viste bien. ¿Recibe envidia de otros pastores? Bueno, yo quiero cuidarme de señalarlos a ellos, pero la Biblia dice que cuando Jesús se tomó la decisión de enviarlo a la cruz del Calvario, la Biblia dice que Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por envidia. Jesús no fue llevado a la cruz del Calvario por los milagros. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por lo que hablaba. Yo hablo diferente. Yo hago las cosas diferente. Yo no tengo poses. O sea, yo no doy una palabra para que alguien pueda dejar de ir porque lleva diezmo y ofrenda. Soy un hombre que hablo la palabra. El que quiera quedarse se queda. Yo tengo un Dios que me sostiene. Pero yo prefiero que alguien se quede molesto a que alguien se vaya porque yo lo estoy entreteniendo. Usted es un pastor con el cual se puede hablar de todo. Hay dos tipos de iglesias. Hay dos tipos de iglesias. Los que divierten y los que edifican. O sea, ¿hay pastores payasos en República Dominicana? No, es que hay un evangelio light que nosotros tenemos que combatirlo. La Biblia dice que cuando a Jesús le cuestionaron referente a que si pagaba el impuesto, él dijo a César lo de César y a Dios lo de Dios. Tenemos que hablar la verdad. La palabra no se hizo para usted ofender. La palabra no ofende. La Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo que corta hasta el tuétano de los huesos, que corta el alma. Y entonces tenemos que predicar palabra para que la gente, cuando se siente en la catedral de la fe, se sienta que le están dando la palabra, porque la palabra es la que hace que nos cambiemos. Jesucristo no es bautista, Jesucristo no fue pentecostés, Jesucristo no fue testigo de Jehová, Jesucristo es un estilo de vida. Cuando la gente viene a Cristo, necesita un cambio de vida. Por eso la gente cuando entra, yo los veo que llegan borrachos, yo llamo las cosas que no son como si fuese, yo le digo al borracho pastor, yo le digo a la prostituta pastora, yo le digo a los drogadictos evangelistas, le digo a los homosexuales predicadores, porque tenemos que llamar las cosas que no son como si fuese. Por eso la gente siempre hablará. La gente habla de que yo visto bien, pero Jesucristo tenía un vestido de lino fino, tenía un cinto de oro. Jesucristo andaba con un tesorero, y si tenía tesorero, entonces manejaba dinero. Porque le han enseñado a la gente que para ser pastor hay que andar roto, hay que andar con Biblias viejas. La humildad es sinónimo de pobreza. Eso es lo que nos han enseñado. Por favor. Entonces, Jesús nunca fue pobre. Pastor, eso que usted acaba de decir de un punto. Es decir, que no importa el templo que visitemos, si siempre estamos buscando seguir la línea de Jesús. No, de Dios. Yo no hablo de templo, hablo de doctrina. Porque la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Yo no puedo buscar a Buda, porque Buda murió, María murió, Chávez se murió. Todos se han muerto y ninguno pudieron resucitar. Entonces yo predico al resucitado, no al Cristo muerto, que es la gran diferencia. ¿Usted quiere pelear con alguien? Háblele de religión o háblele de política. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no hablo ni de religión, porque no soy religioso. Jesús siempre reprendía a los religiosos. Busque la Biblia. ¿Quiénes eran los que acusaban a Jesús? Dice la Biblia, los doctores de la ley y los fariseos estaban en primera fila, esperando que el maestro cometiera cualquier error para acusarle. Pastor, yo lo he escuchado hablar con palabras, podríamos decir, en un templo como el de la Catedral de la Fe, que hay que bajarse, porque a veces nos toca, nos da de lleno. Yo no soy de lo que digo, eso es de fulano que no está aquí, no, a mí. Pero también lo oigo a veces abrir temas que los pastores no hablan.
Por ejemplo, la homosexualidad. ¿Cuál es su opinión sobre la homosexualidad? Eso es bíblico. Cuando Lot estaba batallando en aquel tiempo que decidió apartarse de Abraham, dice que le llegaron unos ángeles. Y cuando Lot abrió la puerta, ellos insinuaron quedarse con el hombre. Es bíblico, hay citas bíblicas. El problema de nosotros es que queremos tener un Dios acusador y no a un Dios salvador. Yo no puedo estar persiguiendo a un homosexual. Yo no puedo estar persiguiendo una agenda gay. Yo tengo que perseguir la agenda del rey. ¿Usted entendió? Por supuesto. O sea, yo no puedo perder mi tiempo acusando a nadie. En buscar lo que no están en lo que deben estar. La iglesia tiene que abrir sus ojos. Si usted es así, oremos. La iglesia no protesta, la iglesia ora. Y entonces están enfrascados en esas cosas que es bíblico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar, clamarle a Dios, no tener enfrentamiento ni con ellos, ni con nadie, porque Jesucristo no usó nunca ni un fusil, ni un machete. Jesucristo usó una única herramienta, el amor. Pastor, hemos conversado aquí bastante, y ahorita usted hablaba de cómo usted inició en un momento determinado, estuvimos conversando, y usted me comentó que usted pasó ese ministerio, usted pasó su centro, desde que entregaba tratado hasta que terminó siendo el pastor que hoy en día es, con un ministerio bastante grande y bastantes seguidores de la palabra suya guiadas a Dios. Sé también que quiero que me comente un poco acerca de ese ministerio que quiere formar para formar pastor. Antes que todo, déjame decirte, la gente quiere la unción del pastor, pero no quiere pagar el precio del pastor. La gente quiere tener un programa como Mariano, pero no sabe lo que ha pasado Mariano desde que yo me convertí a Cristo. Porque la palabra conversión significa que usted le ha dado un giro a su vida. Desde que yo me convertí, yo le dije al Señor que yo quería ser un servidor. Cuando yo ingresé al ejército, yo ingresé como lo más pequeñito. Entonces, si Dios me ha permitido servirle en su ejército, yo comencé como soldado, dando tratados, predicando en todos los lugares. Soy un hombre que hasta el día de hoy le predico a todos. Yo soy un hombre que me gusta predicarle a la gente. Yo le llevo el plan de salvación. Yo soy un hombre que a mí no me molesta ir a orar por un enfermo. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros seguiremos siempre siendo los mismos servidores del reino de Jesucristo. Yo particularmente soy un hombre que todavía no me he detenido. Yo continúo, yo sigo buscando más. La gente dice, en cada servicio esto ha sido mejor. ¿Por qué ha sido mejor? Porque yo tengo, desde el día que yo me convertí, a los 2 años, yo le dije al Señor que yo quería buscarle un poco más. Y Él me invitó en el Espíritu a tener un tiempo de comunión con Él a las 3 de la madrugada. Donde la gente está durmiendo, yo estoy orando. Pero la Biblia establece que en lo secreto Dios te mostrará lo que va a ocurrir en las azoteas. En lo secreto es donde Dios muestra quién tiene problema, el mensaje que van a llevar, la revelación. Y eso es lo que yo he pretendido tener con Dios. Yo no tengo una relación espiritual con Dios. Yo soy amigo de Dios. Y entonces esa amistad que yo tengo con Dios es la que me da la oportunidad de yo sentirme bendecido, amado, cuidado, protegido. Soy un hombre que aunque no tenga un peso, siempre estoy contento. Le he enseñado a las tinieblas, a los adversarios, que no dependo del dinero. Tengo una familia hermosa. Mi mujer es la mujer más preciosa de la tierra. Es la mujer que Dios me entregó para ayudarme, para bendecirme. La gente cree que conoce al otro y no conoce lo que es la intimidad. Mi mujer me conoce personalmente porque ella mirándome me habla. Pastor, cuando quiere que yo calle, me mira y yo callo.
Pastor, dígame. Queda un minuto de este segmento y ya tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Hay tantos temas que se quedan con usted. Este es un programa que tenemos que hacer una hora por lo menos para hablar con usted con tanto contenido. Pero no quiero que se vaya sin definirnos qué es el GAP. Es el grupo de alcance pastoral. Eso nace del corazón de Dios. ¿En qué consiste? Es una organización cristiana, el cual le vamos a dar soporte a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas. No quiero que ningún pastor se sienta mal. Simplemente yo quiero que nosotros entendamos que para ocupar una posición tenemos que prepararnos. Hay gente que conoce la Biblia, pero no sabe sentarse en una mesa. Hay gente que no sabe guardar secreto. Hay gente que no tiene una conversación que no sea de importancia. Y nosotros los pastores tenemos que prepararnos. De eso se trata el GAP, Grupo de Alcance Pastoral. Una escuela de formación ética para pastores, evangelistas, apóstoles, para los que quieran prepararse. ¿Eso se manejará directamente de la Catedral de la Fe o será una entidad aparte? No, es una organización que va a estar sustentada en nuestro ministerio, pero con personas como usted que van a estar con nosotros impartiendo las cátedras de formación, y es una organización que nosotros vamos a sembrarla y vamos a estar buscando pastores. Donde ellos no puedan llegar, vamos a buscarlo, porque el evangelio no es lo que la gente cree. Los hombres de Dios tenemos que ocupar posiciones importantes en nuestra sociedad, pero tenemos que estar preparados. Es así, es así. Yo me he preparado, yo he estudiado, yo quiero estudiar más, porque si no nos preparamos, entonces perecemos. Es así. En la información tenemos la victoria. Hay que actualizarse constantemente. Doctor Beliar, muchas gracias por estar en Imagen Pública Televisión. Para nosotros es un verdadero placer, un honor que haya estado aquí. A ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir esta hora de contenido de Imagen Pública. Y cuídese, apapáchese, mímase, quiérase. Usted es la persona más importante del planeta. Y sobre todas las cosas, crea en Dios. Nos vemos en la Catedral de la Fe. Pastor, muchas gracias. Un honor.